Estamos con el ministro de Transporte, el doctor William Camargo. Hemos culminado una reunión importante. Hemos hablado de muchas cosas y proyectos estratégicos que vendrán para el departamento. Gracias, ministro, por hacerse parte en el desarrollo de Cundinamarca. Gracias al Gobierno Nacional y gracias a esa agenda que desde hoy empezamos técnicamente a desarrollar con mesas periódicas para analizar esos proyectos estratégicos. Muchas gracias. Pues se trata justamente de acordar mecanismos de concurrencia de fuentes y de cooperación sobre un portafolio común de proyectos que tenemos que gestionar en temas de transporte masivo, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los Regiotram, la posibilidad de conectar de mejor forma los municipios del departamento con la capital y el fortalecimiento de las inversiones en proyectos de nivel regional y en vías terciarias. Adicionalmente, proyectos como el piloto que estamos planteando ya para el municipio de Soacha, que nos permitirá la transición energética, en el componente de taxis, acelerar un portafolio en el que el gobierno también tiene apuestas importantes con transporte público. Estas iniciativas no desconocen la importancia que tenemos que proveer para generar alternativas de movilidad para peatones y ciclistas de manera segura en nuestros territorios y adicionalmente insistir en la importancia de que motociclistas y conductores en general acaten normas de tránsito y nos ayuden a disminuir cifras de siniestralidad, buscando obviamente preservar la vida de los cundinamarqueses y los colombianos y avanzar en el gobierno del cambio con la apuesta que nos permite ser potencia mundial de la vida. Para finalizar, el señor ministro, compromisos puntuales con concesiones nacionales que tienen incidencia en el departamento, como la Perimetral de Oriente, como lo que tiene que ver con la BTS, y especialmente estamos acá en este punto crítico de Zipaquirá, que conecta con la ciudad de Ubaté, un pacto bicentenario que se firmó hace aproximadamente unos cinco años, y en donde, en conjunto con el ministerio, vamos a hacer una revisión del contexto financiero, cómo se estructuró el proyecto, para que la gente de Ubaté, y que conecta con municipios como Chiquinquirá, en Boyacá, puedan tener esta vía con excelentes especificaciones y en doble calzada, reduciendo la inseguridad vial que vivimos. Este portafolio obviamente hace parte de acuerdos que en el pasado mismo el gobernador suscribió y que en este momento estamos finalizando, que nos muestran el camino para que en los próximos 4 años tengamos inversiones similares, proyectos de la misma envergadura o mayor y avanzar de forma importante con el portafolio multimodal del departamento de Cundinamarca en conexión con las iniciativas del gobierno nacional.